en la puerta de nuestro gremio, de nuestro sindicato municipal de trabajadores de Avellaneda. Como afiliados de este sindicato y convocados por diario local, por esta comisión el día 14 de mayo, a una asamblea extraordinaria para el día de la fecha de hoy, nos hacemos presente un grupo de compañeros afiliados municipales y nos encontramos con que las puertas están cerradas con candado y hay un cartel que dice cerrado por desinfección. Claro, nos encontramos acá presentes, como ustedes pueden ver, en el sindicato de trabajadores, cuna de rebelión. ¿Qué importa que te firme? ¿Cuál es el problema? Así que bueno. Es más, allá enfrente se encuentran dos miembros de la comisión directiva, la secretaria de la mujer, se encuentran escondidas atrás del árbol y al ser visualizadas, se corre. ¿Me permitís la palabra? Nosotros como afiliados también venimos para las asambleas donde lo hemos sido notificado. Orgánicamente como afiliados a ellos y nos encontramos con todo cerrado. Solicitamos que nos den las respuestas pertinentes para que nos dejen participar. Nosotros somos las bases, somos los que mantenemos el sindicato, somos los afiliados, las que nos descuentan todas las veces. Entonces, la base. Ahí están sacando sus compañeros. Por lo menos den una respuesta. Convocan la asamblea, por lo menos. ¡Que traen! ¡Comisión directiva! ¡Allá, de boca, Bueno, acá está convocada la asamblea. ¡Venga, chicas! Hoy asamblea extraordinaria. Bueno, nosotros el 14 de mayo convocaron. Entonces queremos bueno, a ver, acá la secretaria general. Bueno, después de las palabras de la secretaria de la mujer de esta comisión directiva, nos vamos a retirar del respeto recinto para continuar nuestras actividades con los días. Siendo las 13:50 horas. ¿Qué mala hora? Del día de hoy, 24 de mayo de 2018.